65. En unos añitos aquí ya, ¿verdad? Familia completa, los 15 llegaron, fui poco a poco trayendo, llegaron los 15. Yo fui primero en abrir paso para que, buscando una mejora por la familia, porque ya estaban un poco cortos en la agricultura en mi país, y vi que ya había que hacer un cambio. Y traté de hacer un cambio para un poquito, para un mejor de la familia, y logré que llegaran todos aquí, para la gloria de Dios. Me arriesgué yo solo y pedí una visa y solicité con residencia también a la misma vez. Entonces viajé hasta Puerto Rico con la visa y mi papá me decía que no viniera para acá, para Nueva York, sin residencia, porque aquí no se podía trabajar sin residencia porque podían deportar. Él me dijo, espera que haga tu... Yo dije, pues está bien. Le dije, me quedo en la capital hasta que me salga el viaje. Y me quedé en la capital y en 6 meses me salió el viaje para acá. Y cuando ya me salió todos los papeles, me pidieron que necesitaba una recomendación de aquí de Nueva York para la visa. Y yo dije, bueno, está bien, vine. Llegó un primo y le dije que me mandara una carta como que yo iba a tener trabajo. Y así fue, cuando vine a Icoso con la carta, me dijeron, ¿a qué tú quieres ir a Estados Unidos? Le dije, yo quiero ir a trabajar. Me dijo, ¿estás seguro que usted va a ir a trabajar? No va a servir de calle pública, viendo a Estados Unidos. Y le dije, quiero ir a trabajar. Me dijo, ok, está avisado. Caminando los familiares de la misma manera, tratando de que llegaran legales aquí para que tuvieran la libertad de estar cómodos. Porque cuando se llega a este país indocumentado es un problema. Usted no está tranquilo y de momento puede sorprenderlo y mandarlo para atrás. Tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás. Tú nunca me fallarás. Caminar a la familia y verdad que me he sentido bien por verlo sacado de esos campos. Ya pues ya los campos estaban un poco atrasados y ya hay que cambiar ya el sistema. Gracias al Señor. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás.
familia bien grande, pero que estamos. Te ve, te va a ver la concurrencia hoy de ellos. Acá está la mayoría aquí hoy con nosotros, pasando, celebrando los 80 aquí. Tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. De esos momentos que me desfié, sé que no cambian lo que en mí ves. Quedé cansada de tanto luchar, en tu presencia quiero principio y fin. No hay día frente a mí que tú no ves. En todo sé mi vida y respirar. Quiero tu voluntad y nada más. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, soy. Todos ustedes van acompañando y mucha bendición de parte de Dios para todos. Muchas gracias.